Raúl, te interrumpo un segundo porque tenemos en línea, muy interesante, a un periodista venezolano, uno de los periodistas más famosos de los críticos venezolanos, que es Alberto Ravel. ¿Estás ahí? Sí, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Un placer hablar contigo después de tanto tiempo, Alberto, y obviamente la pregunta que te hago es ¿cómo vive Venezuela esta decisión de Cuba y Estados Unidos de reanudar relaciones diplomáticas y de Estados Unidos de levantar el bloqueo después de, no sé, de 50 años? Pero fíjate algo, yo creo que el primer sorprendido hoy fue el presidente Maduro, que se encontraba en la reunión de Mercosur y creo que le pasaron un papelito avisándole lo que había pasado. Creo que su encargado de negocios en Washington quedó un poco mal parado por estar mal informado. Fue una sorpresa. Todos estos días el gobierno de Venezuela, sobre todo a través de su vocero, que es el presidente, ha estado arremetiendo muy duro contra el gobierno de los Estados Unidos, acusándolo de todas las penurias, de todos los problemas que están pasando en Venezuela. Hoy el presidente Maduro dijo que Obama había tomado una decisión muy valiente. O sea, que hubo un cambio violento de opinión. Mirá vos, dijo eso Maduro, dijo que el presidente Obama tomó una decisión muy valiente. Muy valiente. O sea, y todos estos días la arremetida ha sido tan grande que habían hasta planteado funcionarios del gobierno ir a las plazas públicas a quemar las visas americanas y a quemar los pasaportes donde estaban esas visas. Quedó, digamos, como decimos en Argentina, como pedaleando en el aire don Maduro. Sí, yo creo que esa medida hoy le movió el piso al gobierno de Venezuela. Y que fíjate que también demuestra una cosa, ya Venezuela, con la situación económica tan complicada que tenemos, claro, no puede ayudar mucho a Cuba. Eso es lo que Cuba se arrimó hacia el lado donde lo pueden ayudar, porque Rusia tampoco está en condiciones de ayudarlo, ni creo que tenga ningún interés. Claro, es lo que estábamos justamente comentando, Alberto, y es que esto es, además de las gestiones que acá, por supuesto, se comentan mucho, quizá más que en otros lugares, del Papa Francisco, es quizá una consecuencia del derrumbe del precio del petróleo. Sí, el petróleo tiene movida toda la zona, o sea, hay problemas en Colombia, hay problemas en Venezuela, pero nosotros dependemos totalmente del petróleo, aunque el presidente había dicho que a él no le afectaba nada lo del precio del petróleo, pero hoy ya informaron que van a pedir otra reunión de la OPEP porque la cosa está demasiado complicada. Y aquí el gobierno no ha tomado medidas, pues no se ha ocupado de subir el precio de la gasolina porque considera que es una medida impopular, le tiene miedo, y no se ha atrevido a una unificación cambiaria cuando el dólar todos los días crece de una manera loca, pues, y entonces culpan a distintas personas. ¿Cuánto es hoy la brecha, digamos, entre el dólar oficial y el paralelo? Bueno, 186 el paralelo. Y acuérdate que hay tres tipos de dólares. Uno a 6.30, uno a, creo que es a 10, y otro que está en 50. Pero la brecha es mortal. 20 veces más, sí. Alberto, Raúl de Conte saluda. Dos preguntas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Dos preguntas. La primera, el pajarito no volvió, ¿no? Yo creo que el pajarito debe estar pidiendo asilo en los Estados Unidos. Ah, ok, no, es una curiosidad. Y lo otro, vos coincidís en que el modelo populista es solamente sostenible cuando hay recursos, ¿no? Por supuesto. Es la única forma. Un gobierno con populistas se mantiene con recursos y que no tienen ningún tipo de control. Aquí recuérdate que no hay poderes separados, aquí todos los poderes dependen del presidente, entonces no hay contraloría, no hay asamblea nacional que regule, no hay defensoría del pueblo que defienda, no hay fiscal que sea justo. Entonces es una situación que se le viene encima al gobierno de Maduro muy complicada, y yo creo que él va a tener que aterrizar, él va a tener que tomar algunas medidas, él va a tener que dialogar, él va a tener que darse cuenta de que está pasando por una situación muy crítica en el aspecto económico. ¿Vos lo ves llegando hasta final de mandato? Es decir, ya sé que es destituyente esto, pero ¿lo ves sosteniéndose hasta el final de mandato con esta situación? Le queda mucho tiempo de mandato. Sí, por eso digo, le queda mucho mandato, ¿no? Fíjate una cosa, yo quizás mucha gente no está de acuerdo aquí conmigo, yo soy de oposición, pero a mí siempre me parece que tenemos que jugar a la democracia. A él lo eligieron. Y yo creo que si él no puede con el gobierno, él es el que tendría que renunciar. No es cuestión de que nadie lo saque. Yo no creo que aquí
se está tratando de dar un golpe de Estado o de radicalizar una posición de violencia contra el gobierno. Yo creo que el gobierno sí tiene que estar consciente de que no lo está haciendo bien, de que no están tomando las medidas y de que por el camino que vamos, en enero, yo no sé qué vamos a comer, con qué nos vamos a vestir y en qué carro nos vamos a mover. Vos sabés que, Alberto, que acá en Buenos Aires hace unos días yo estuve charlando con un alto ejecutivo expatriado venezolano, pero que tiene a toda su familia en Caracas, y me decía que lo había visitado su padre. Y me sorprendió, que me decía, bueno, ¿qué se lleva de Buenos Aires? Y se lleva harina, leche en polvo, champú, jabón. Y dije, pero bueno, pero ya están como en Cuba. Bueno, yo te voy a contar algo que me da vergüenza contar, pero yo llegué hace 3 meses de Colombia en uno de los viajes que hice, y la maleta mía lo único que traía era papel higiénico. Increíble, increíble. Ahora, fíjate, la línea, Bianca, tenía que ponerle candado al rollo de papel toalé que tenían en los baños para que los pasajeros no se la llevaran antes de aterrizar. O sea, ¿tú crees que es un chiste? No es un chiste. No, es tremendo. Es verdad. Tú entras a una farmacia y pides un champú y el tipo se te muere de la risa. Un champú. No hay. Dios mío. Entonces tú vas a los sitios y compras lo que hay. Entonces tú no puedes ir a comprar lo que tú vas a comprar, sino lo que tú vas consiguiendo. Y llegas a tu casa con las cosas que no te encargaron y es terrible. Tremendo, tremendo, porque ustedes son el modelo de nuestro gobierno, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, lamentablemente allá han copiado muchas prácticas venezolanas, muchas leyes venezolanas, y eso que está pasando aquí pasó en Cuba. El modelo de Cuba fracasó, entonces el modelo en Venezuela fracasó, y el modelo que apliquen en cualquier otro país, por más dinero o por más entusiasmo que tenga, va a fracasar. Ahora, dos últimas preguntas. Una que tengo es, si yo mal no recuerdo, yo visité Caracas en el año 98, que acababa de asumir Chávez, y Chávez llega al poder, si no me equivoco, corregime, con un petróleo a $10 o menos. Cuando yo estuve por ahí un poquito después, el petróleo estaba en 20, 25, y es cierto que el petróleo se derrumbó, pero está a 50, que es 5 veces más que cuando llegó Chávez, y aún así se rumorea que Venezuela podría entrar en los próximos días en default si sigue bajando el petróleo. Claro, porque insistimos en lo mismo, es un gobierno populista que puede tener el presupuesto nuestro en 50, pero que tenía un colchón de 50 más, que era el que usaba para los gastos, que ellos llamaban sociales, pero que era para transportar la gente a los actos, para pagar activistas, para pagar nóminas paralelas. Entonces, cuando tú estás en una casa y te acostumbras a gastar mucho dinero, cuando te recortan, o sea, cuando primero que empiezas a tener problemas es con tu mujer, que se pone brava porque no te está dando el dinero que le daba antes, y eso le está pasando a él con su copartidario. Y la última que te quería hacer, Alberto, es para nuestro público que no te conoce, ¿cómo hace, por dónde puede salir, por dónde puede expresarse, cómo puede informar un periodista crítico del gobierno hoy en Venezuela? Vos concretamente lo que tenés es un portal de internet. Sí, yo tengo un portal de internet que se llama La Patilla, PATILLA. Que es el más leído, digamos, de los portales. Es el más leído de los portales de prensa. Tenemos 4 millones, casi 4,5 millones de seguidores de Twitter. Yo tengo 1,000,000 y pico de seguidores de Twitter. Wow. Y yo creo que nos estamos defendiendo es con las redes sociales. Con las redes sociales el gobierno no ha podido. Y fíjate qué es lo que pasa. Las redes sociales están dando las noticias antes de que sucedan. Cuando Jagua se va para la Argentina, con manda a la niñera en un avión de la compañía petrolera y lleva su revólver perdido, eso se entera uno aquí por las redes sociales, porque el gobierno no ha hablado de ese tema a esta altura. Miramos. Qué bárbaro. Triste la situación en Venezuela, les deseo lo mejor. Pero vamos a salir adelante, este es un pueblo muy bueno, este es un pueblo muy trabajador y aquí las cosas se van a componer. Yo soy optimista y yo creo que esto del petróleo es un shock para el gobierno, que tiene que asimilarlo y tiene que darse cuenta de que ellos no son los dueños del país. Alberto, Raúl de nuevo acá, ¿vos sabés cómo se define un optimista?
¿Cómo no me digas? Un optimista es un pesimista mal informado. No, yo era un chiste, yo también soy optimista con la Argentina. Yo también soy optimista con Venezuela. Con razón el programa se llama Maquiavelo. yo también soy optimista con respecto a Venezuela. Yo creo que la noticia de hoy es muy trascendente. Es muy importante. Porque esto abre abre una puerta a que en algún momento, quizá en 5, quizá en 10, quizá en 15 años, pero va a volver la democracia a Cuba. Es inexorable después de este movimiento, y esto significa que a Venezuela la van a dejar en paz. Y ¿tú sabes cómo nos informamos nosotros de todo lo que pasó? Y a través de CNN en español. Ajá, mira. O sea, el canal estaba transmitiendo solo los actos de Mercosur. No, o sea, para ellos no fue importante que Estados Unidos y Cuba empezaran a hablar de restablecer. Ah, no fue importante. No, eso me suena, yo no sé por qué. Sí. No suena eso, ¿no? Bueno, pero para tu público les decimos, aquí en Argentina tuvimos la noticia la semana pasada de que nuestro vicepresidente deberá enfrentar juicio oral, primera vez que un vicepresidente en funciones enfrenta un juicio oral, y salió en los tres diarios críticos del gobierno, en todos los demás, que son media docena de diarios del gobierno, la palabra vicepresidente y procesado no apareció. Así que estamos... Bueno, es el coche más caro de la historia de Argentina, ¿no? Claro, porque ese fue el motivo, el haberle intentado robar el coche a su ex esposa, pero después tiene 4 o 5 procesamientos en la cola, esperando también su juicio, y probablemente los medios oficiales ni lo nombren. Ay. Quiero que ustedes puedan estar mucho más tiempo en el aire y que puedan decir la verdad, y que puedan darle oportunidad a los disidentes y a los partidarios del gobierno. Alberto Ravel, bueno, el editor de La Patilla, el site de información crítico más consultado de Venezuela.